Bienvenidos a la sección de cocina. Nos da mucho gusto estar nuevamente con el chef internacional, Don Pepperoni. ¡Listo! Gracias. Don Pepe, mire, antes de iniciar tenemos una carta de la señora Piquis Miquis. Nos pregunta, ¿cuál es el platillo que más recomienda para conquistar a la pareja? Ay, pues mire, muy sencillo, ¿eh? Le voy a recomendar una rica ensalada de lechuga con berros. ¿Quiere ver? A ver. Mire, primero le echamos la lechuga. ¿Y qué más? Y luego le voy a echar los berros. Bueno. Mamacita, qué buena está. Como lo mueven los barcos, ¿a qué les vas por el pan? Ay, no, el que salió por el pan fue Fox. Bueno, ¿y qué nos va a preparar hoy? Ah, bueno. Este otro es un platillo muy tradicional, ¿eh? ¿Qué es? Esta es una tinga. ¿De pollo? ¡No! ¡Prepararla! Es que es muy difícil hacerla, ¿no sabe? ¡Qué tinga! Pues sí, se ve muy buena. Sí, usted también. ¿Cómo? No, coma, pues coma, mire, aquí está, si quiere, llegue, ¿verdad? A ver, ¿qué más nos va a recomendar? Mire, este es algo para la dieta. Los ricos sándwiches de atún en agua son muy ligeros y así evitas comer tantas... Gracias. De nada, chula, de nada. Bueno, aquí están, pruébelos para ver si les gustan. Están deliciosos, amigos. Pero... Este es atún en aceite, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque no queda atún en agua? ¡Ah, sí, es cierto! Aquí está el atún. Y aquí está la enagua. ¡Listo! ¡Listo! Bueno, a ver, ¿y qué otro platillo nos va a preparar? Ah, por último, vamos a preparar el delicioso lechón a la cacerol. ¿Lechón a la cacerol? Así es. ¿Francés? Así es, sí, así es. Miren, primero que nada necesitamos le cacerol. Perfecto, le cacerol. Ajá. ¿Y el lechón? ¡Ah! ¿Lechón? Aquí está, mire. Este es le cacerol y este es lechón. ¡Listo! Yo le recomiendo que siempre que prepare este platillo, el chón esté bien limpio. Porque si no, a la hora del hervor, le suelto un buque de frijol muy penetrante. Que pa' qué le cuento, ¿no? Bueno, sí, aquí le paramos, ¿no? No, pues donde quieras, mi reina.